Y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. En el día de ayer jugamos un mazo Selesnya, Spells, es decir, blanco-verde de lanzar hechizos. Y hoy vamos a hacer lo mismo con otra versión similar, pero que en lugar de llevar verde, lleva azul para acompañar a ese color blanco y a esa estrella del formato, bueno, del formato, del arquetipo, mejor dicho, que es Virtuoso Iluminador. Es la clave, es la carta que puede pegar de 20 muy fácilmente y que te puede dar una victoria estrepitosa de cuarto turno perfectamente. El color blanco ya lo conocemos, el Virtuoso Iluminador, que lo estuvimos jugando ayer, y los dopadores habituales, como son Muestra de Confianza, Alas del Cosmos, Coraje Hogareño y Voz Cantante, que nos da acceso al banquillo, que en la versión de ayer no la estábamos jugando, la versión con verde, pero que podríamos haberla metido perfectamente, que nos da acceso a algunas cartas que pueden ser útiles. ¿Qué es lo que nos aporta el color azul? Realmente el color azul nos aporta un par de cosas muy valiosas que la versión de ayer no tenían, y son criaturas de grandísima calidad como el Draco Cazatormentas, que siempre gracias a objetivo robas carta, así que te lías a lanzar hechizos pequeños y a robar cartas y sigues pudiendo lanzar más hechizos mientras tengas mana. Y una de las estrellas también de otros formatos que no son estándar, como es el Triturador de Libros Mayores, una de las mejores cartas de la nueva colección de New Capena, pero que ya digo, en estándar no se ve, pero en otros formatos más antiguos que no están en Magic Arena está dando muchísimo, muchísimo que hablar. Además, tenemos también el Delver of Secrets, Indagador de Secretos. Es una carta que de primer turno la juegas y seguramente con tantos instantáneos y conjuros que lleva este mazo, en el segundo turno se convierte en una criatura voladora que pega de 3 y eso es realmente espectacular, ¿no? Vale, además el color azul nos aporta mucha protección. Escabullirse, protección y un contador +1/+1, algo parecido al velo de piel de serpiente que teníamos en el color verde. Ves que se acerca un guardia que puede girar un bloqueador o puede también darle antimaleficio a tu criatura para salvarla. Y Marcha de la Niebla Envolvente, que también lo que hace es cambiar de fase la criatura o varias criaturas. De modo que, bueno, pues puedes hacérselo a las criaturas del rival, puedes hacérselo a las tuyas para salvarlas, etcétera, etcétera. Creo que la ventaja con el color verde, por ejemplo, es que el verde da antimaleficio con algunas de sus cartas, pero no se salva de hechizos tipo de destrucción masiva o -X masivos, como ganchos carnes y cosas del estilo. Pero la Marcha de la Niebla Envolvente y escabullirse, te sacan de fase las criaturas, por tanto ya no están en juego, por tanto no se mueren con efectos tipo Ira de Dios o Ganchos Carnes o cosas de ese estilo, ¿no? Mazo muy sencillo, muy simplificado, como podéis ver. No es mío, vale, el listado no es mío, lo he copiado de un creador de contenido que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que me gusta muchísimo. Un señor así con pelos largos y mucha barba, muy gracioso, muy simpático. Joder, debería buscarlo para recordar el nombre. Aparte, lo voy a decir porque lo puedo buscar y así os lo digo, ya que le he copiado el mazo tal cual, se lo he fusilado. MTG Malone, ¿vale? MTG espacio Malone, que está en directo más o menos por las mañanas, aproximadamente en torno por la mañana, suele estar en directo, tanto en Twitch como en YouTube, hace double stream. No creo que está prohibido hacerlo eso en Twitch, pero bueno, él lo hace. Y vamos, un creador de contenido que es, para mí, 5 estrellas, eso sí, en inglés. Es en inglés, pero de verdad, muy divertido, me gusta mucho y trae mazos muy buenos. Él lo estuvo jugando en Rankeds, y en Rankeds le fue bien. Yo lo vi, el vídeo que vi que hizo. Pero no lo recomiendo jugar esto en Ranked. Yo lo he estado probando y le cuesta muchísimo, muchísimo ganar en partidas rankeadas. No recomiendo que intentéis rankear con él. Es lo típico de los creadores de contenido anglosajones. No sé cómo lo hacen, pero te muestran un vídeo en el que juegan un mazo que dicen que es el nuevo monstruo del formato, el nuevo mejor mazo del formato, con un 80% de win rate, y te lo muestran en Rankeds, ganan todas las partidas en Rankeds. Luego lo juegas tú y dices, pero si es que esto no gana a nadie. Yo os digo que no lo recomiendo para jugar en Rankeds. Yo lo he estado jugando, me cuesta muchísimo en Rankeds ganar partidas así de una forma consistente, así que bueno, para partidas amistosas sí, es un mazo muy divertido e interesante como mínimo. Vale, no es la mejor mano porque tenemos el triple virtuoso, pero precisamente como tenemos triple virtuoso, no me va a dar miedo jugarlo el primero ya. Ya lo quería jugar de primer turno, de segundo turno quería decir. Y si me matan uno, pues digo, pues no pasa nada, pues tenemos más. Vale, desde luego tenemos virtuosos los que quieras y encima protección para esos virtuosos. Así que creo que enseguida vamos a poder empezar a trabajar. Por cierto, una de las cosas geniales del virtuoso es que si tu mano no te gusta, te la puedes descartar gracias a él, ¿no? De hecho, creo que vamos a empezar ya a trabajar en ese sentido, dado que el rival está jugando una blanca verde con Destruyebancos Criminal. Vamos a quitarnos un Virtuoso Iluminador, que parece que no lo vamos a necesitar, ¿no? Con uno es suficiente. Y, a ver, me gusta mucho Anatomía Expandida porque es mucho ataque con una criatura de este estilo, como os podéis imaginar. Ahora ya sí voy a empezar a jugar un poquito más cuidadoso, ¿vale? No voy a girar el mana que nos queda,
pegamos de 6, que es un buen ataque, y nos quedamos protegiendo a nuestro Virtus Iluminador con estos dos escabullirse. Tenemos un solo mana azul, pero debería ser suficiente realmente, ¿no? Vale, no he descartado carta con esta restauración de Iganjo, lo cual es extraño porque normalmente siempre merece la pena, aunque sea descartarte la llanura que tenías en mano y ponerla en juego directamente. Eso se hace siempre que tengas otra tierra en mano, claro, lógicamente. De hecho, roba. No sé muy bien por qué lo hace en su fase principal, parece dar la sensación de que no tiene muy buenas jugadas, ¿no? Y creo que nos vamos a lanzar ya a por la victoria. Y esto es lo que ocurría en el vídeo de ayer que yo estuve viendo de este creador de contenido que me gusta tanto que os estaba comentando. Que muchas partidas era como, ah, te quedan 14 de vida, pues estás muerto. Pero muchas partidas eran así. Se ha rendido, pero sí, ya ganábamos la partida porque, fijaos, ahora mismo ya tendría 4 contadores más uno con el escabullirse. Aquí le íbamos a poner otros 2 contadores más uno y nos íbamos a descartar otra carta que le iba a poner otro contador más uno. O sea, iba a pegar 7, 8, 16, o sea que era victoria fácil. Bueno, primera partida ha salido perfecta, ha salido redonda. Sin embargo, yo os diría que no os confiéis, que no penséis que esto es así de sencillo. Fijaos lo que ha hecho el rival. Segundo turno un vehículo y tercer turno restauración de Iganjo. O sea, realmente no ha interactuado conmigo en ningún momento. En el momento que te encuentras un rival que te empieza a interactuar, te empieza a matar tus criaturas y cosas de ese estilo, tiene quitacartas incluso. Hay pocos quitacartas en estándar, afortunadamente, pero se te empieza a complicar mucho la partida, ¿no? O sea, que no penséis que esto es así de sencillo. Además, si no te sale el virtuoso iluminador de mano, sabes que no vas a ganar atracando. Vas a ganar, pues yo qué sé, a lo mejor pegando con un Delver of Secrets o con el Draco, pero te va a costar mucho más ganar, ¿vale? Entonces, por eso digo, el mazo es un poco irregular, un poco inestable. Entonces, mazo recomendado para divertirse y pasarlo bien. Al igual que el de ayer, creo que la versión con azul es un poquito mejor. ¿Por qué? Pues porque las criaturas que no son el virtuoso son un poquito mejores y eso ayuda bastante. ¿Veis? En esta mano no tenemos el virtuoso y de hecho ni siquiera tenemos maná azul de primer turno. Tenemos 4 cartas azules. Me la voy a quedar. Uf, no sé si quedármela. Es bastante flojilla esta mano. Vamos a hacer mulligan porque no teníamos ni siquiera la posibilidad. Esta mano es igual de mala. Vamos a quedárnosla. Nos vamos a quitar la peor carta ahora mismo, que ni siquiera tenemos maná blanco. Al menos tenemos doble triturador. Es una carta bastante buena. Cuenta con... no me preguntéis por qué de vez en cuando suena el tinkling ese, porque no hay ninguna razón para que suene. No tengo nada abierto, me lo hace últimamente, no sé por qué, el OBS, porque se vuelve loco y le gusta hacer clink clink. Pero os juro que no tengo ni idea de por qué lo hace. Tengo un OBS, bueno, estoy grabando con OBS, que es el programa que se utiliza para capturar la pantalla, la webcam, el micro y todo este tipo de cosas. Y sí que es cierto que tengo ese sonido puesto en los directos, pero no tengo abierto lo de los directos. Es rarísimo, rarísimo. No me preguntéis por qué suena. Yo pensaba, ah, seguro que no suena. Nadie se está enterando. Sí, sí, sí se está enterando, sí. ¿Qué? ¿Doble hechizo? Yo creo que sí, ¿no? Aquí me la juego un poquito, pero el rival está jugando el mazo de bardos. El mazo de bardos no lleva normalmente muchas anticriaturas. Es posible que no lleve ninguno. Aquí me voy a quitar, yo creo que una isla. Me voy a quitar una isla, es una lástima porque no hacemos crecer a nuestro pajarito. Se viene. Me voy a quitar otra isla. Ya robaremos tierras, tranquilos, si será por tierras. Y bueno, de momento pegamos de 2. Por cierto, el rival ha subido esto a nivel 2, así que es muy fácil que él también haga doble hechizo. El coraje aguareño en el cementerio está genial porque lo puedes jugar con retrospectiva desde el cementerio, así que bueno, el siguiente turno lo aprovecharemos. Y no sé si ya intentar ganar con estos dos o jugar el virtuoso para ganar al siguiente turno con él, que también es factible. Eso sí, no nos atraca él antes, ¿vale? Toski está bien, pero como podéis ver, pues no hace nada. Podríamos incluso hacer doble block y matar ese Tarnar y dar por perdido el triturador. No es ninguna locura, yo creo, ese intercambio, porque al fin y al cabo quitamos bloqueadores suyos. Y eso no es malo nunca. Vamos a hacerlo. Ya tenemos un triturador que ha crecido. Y el otro, bueno, pues como era pequeñín, lo vamos a dejar simplemente morir. ¿Vale? Ojo a esta carta, que también es bastante molona. Pero vamos simplemente a jugar virtuoso iluminador. Y yo creo que podemos no atacar y quedarnos bloqueando para que no robe carta. Vamos a intentar que no robe carta el rival. Por cierto, la versión que está jugando el rival es Junt, es con negro. Es un mazo que lo he visto ya por ahí un par de veces. Lo he visto, creo que algún creador de contenido
lo ha subido recientemente a YouTube. ¿Y qué ocurre? Cuando alguien así con muchos seguidores sube su mazo a YouTube, resulta que al día siguiente o ese mismo día te encuentras un montón de gente jugando. Y sí, hay gente creo que está jugando Junt Bardo. No creo que sea un mazo muy bueno. El mazo de Bardo es otro mazo de estos. Lo he traído aquí al canal por lo menos un par de veces. Lo traje creo que en estándar y en histórico aquí al canal. Y es un mazo muy divertido, que es espectacular cuando sale bien, pero no siempre sale bien y es muy dependiente de este encantamiento. Si tienes este encantamiento, genial. Si no lo tienes, el mazo es un mazo rojo-verde normalmente agresivo, pero sin mucha más historia. Vale, vamos a salvarlo. Vamos a salvar el Virtuoso Iluminador. Como digo, no quiero que se muera. Lo sacamos de fase. Y las dos son interesantes, pero creo que es mejor el contador más uno, más uno. Vale, de modo que aquí el rival, nos descartamos la tierra que nos sobra. Pues bueno, te podemos bloquear aquí al Toski sin ningún tipo de problema. Si lleva removal, de hecho me da la sensación de que han metido el color negro un poco también pues por tener acceso a más removal. Voy a bloquear y bueno, si tiene un choque o algo parecido que por mana rojo haga dos daños, no tiene, vale, perfecto. Y ahora, ¿sabéis cuál es el gran problema? El gran problema es que nos falta mana blanco para poder hacerlo todo, pero no pasa nada. Vamos a meterle a este un poquito ahí más de pegada. Otra carta azul que está bastante bien. Voy a descartarme esto. Y me voy a arriesgar un poquito. A ver si robamos una tierra azul para poder tener el escabullirse disponible. Parece que de momento no es el caso. ¡Oh! Perfecto. Pero claro, entonces no me llega, claro. No había caído en la cuenta de que iba a ser imposible. Bueno, igualmente me quito la tierra y ya está. Prefiero guardar un escabullirse. Esto si ataca sola, ¿no? Si ataca sola, es no bloqueable. Vamos a pegar solamente de 8 en este ataque. Confabulamos one more time. Qué lástima el no tener el mana azul extra que os estaba comentando. Y bueno, pues esta sí que no la podemos descartar. Le quedan 9 de vida. Lo que me preocupa es, si ahora nos matase el Virtuoso Iluminador, solo con el Triturador de Libros no mataríamos al siguiente turno, porque pegaríamos 3, 4... No iba a ser suficiente. Tiene pinta de que nos va a matar. Bueno, si lo mata por un agarre infernal, son 2 vidas más que pierde. Y si jugase un segundo hechizo, pues más aún. Vamos a ver. Vale, pues creo que hemos ganado, ¿no? Delina, maga salvaje. Tiene que atacar para tirar dados. Aquí simplemente bloqueamos. No quiero ni siquiera bloquear con el Virtuoso para no ponerlo en riesgo. Vale, perfecto. Si ataca solo es imbloqueable, así que ya estaría, ¿no? No sé si el rival se ha dado cuenta de que ya ha perdido. Porque se hace imbloqueable con esta aura. No me gusta demasiado, la verdad. No me parece una aura que sea una locura. Ah, por cierto, dañar 2 veces hace que se dispare 2 veces la habilidad del aura. Así que genial. Bueno, pues nada, otra vez victoria. En este caso contra un mazo un poquito más competitivo que el de antes, yo creo. Pero tampoco es tier 1 para jugar en mítico tampoco, ¿no? Ya os digo, no os recomiendo... En general, no os recomiendo jugar este mazo, ¿vale? Pero en general quiero decir que sé que habéis muchos vídeos de creadores de contenido anglosajones. Generalmente los creadores de contenido en español no ocurre esto. Generalmente si os subimos un mazo, os decimos, ojo, este mazo es bueno o este mazo es malo. Somos más objetivos y menos... Hacemos mucho menos clickbait y mucho menos... digamos, forzar a los espectadores a ver un contenido y hacer creer que un mazo es bueno cuando realmente no lo es. En español no suele ocurrir, así que yo por los creadores en contenido en español creo que podéis estar tranquilos, que eso no os va a ocurrir. Pero los que lo hacen en inglés, y sé que veis muchos vídeos en inglés, son así constantemente. O sea, pero muy a lo bestia. Y además te lo ponen, el mejor mazo del formato, 80% win rate. Ves el vídeo y te graban, o sea, y te sacan 4 partidas y han ganado las 4 partidas aplastando totalmente a los rivales. ¿Cuál es el problema de eso? El problema es que no es realista. Luego te pones tú a jugar y no resulta eso. Y te has gastado los comodines, te has montado el mazo y has perdido todos tus recursos en un mazo que no funciona. Es un poco algo feo, un engaño, ¿no? Qué lástima no haber podido robar esto de primer turno, ¿eh? El Delver of Secrets. Habría sido la salida ya perfecta. El rival juega, por cierto, negro, rojo, verde, Junt. Es, bueno, salir de la cocaza tormentas. Podríamos haber salido del triturador, pero yo creo que nunca va a jugar 2 hechizos. Bueno, muy raro que un mazo te juegue 2 hechizos en el segundo turno. Saliendo de tierra girada, ¿vale?
en qué formato estoy jugando, es que me ha dado miedo. He pensado que estamos jugando contra algún mazo, por ejemplo, con... Aquí voy a hacer doble hechizo. Me guardo el virtuoso. Algún mazo con Winota. Pero no puede ser porque le acaban de prohibir. Voy a descartar la tierra. No hacemos crecer nuestro triturador, pero tampoco queríamos tantas tierras. Vale, no es un mazo de Winota porque estamos jugando el estándar, ¿vale? Este mazo es de estándar. Una cosa que no suelo comentar demasiado es el formato del mazo. No lo pongo nunca en los títulos de los vídeos ni en las miniaturas porque no sé por qué, no lo veo relevante. ¿Sabéis lo que quiero decir? Como que lo importante es divertirse y más o menos todos jugamos todos los formatos. E independientemente del formato que sea, yo noto que la gente que ve mis vídeos y punto. No le importa mucho el mazo, el formato o lo que yo haga, ¿no? Entonces, por eso no suelo poner el formato que es y quien le interesa, o sea, prácticamente cualquier persona que le interese jugar o no jugar dicho mazo, en cuanto lo ve, sabe el formato al que pertenece, ¿no? No sé si debería ponerlo. Quizás luego os leo en los comentarios a ver qué me decís sobre esto, ¿no? ¿Vale? A ver, el mazo del rival es una cosa extrañísima. Parece una pentacolor, ¿vale? Eso es destacable. Es un mazo de 5 colores. Y no hemos ganado pues porque no tenemos en mesa el virtuoso. Si no, ya estaríamos ganando esta partida. Voy simplemente a atacar. ¿Qué podría tener el rival que nos pudiese ganar o hacer algo? Un gancho carne podría ayudarle en algo. Ayudarle, tampoco sería la salvación definitiva. Podría hacer gancho de 3 ahora mismo, ¿eh? Que no estaría mal. Y ataca con las dos criaturas. Eso es lo que más me... lo que más me extraña. Vamos a bloquear al token 1-1. Porque también puede tener algo que reanime cosas del cementerio, me da la sensación, y si muere el perro, pues lo puedo reanimar y robarle la carta, ¿no? Vale, creo que va a tirar algo de efecto ira de Dios ahora, ¿no? Ruinascar o algo así, o... Hace 4 puntos de daño a cada criatura. ¡Malas noticias! Nos mata todo, pero le quedan 12 de vida y creo que va a ser suficiente para ganar esta partida. Vamos a salvar simplemente el Virtuoso Iluminador. Y nos vamos a descartar el Corazón Gareño, que lo podremos jugar desde el cementerio, aunque uff... Voy a descartar la tierra, es que es mucho peor la tierra. Teníamos ya 4 manas, ¿vale? Buena jugada la batalla esta. La verdad es que el rival, como juega 5 colores, pues es que no tengo ni idea de qué va. O sea, no sé de qué va su mazo todavía. ¡No! Otra tierra no puede ser. Hemos robado demasiadas tierras. Bueno, tenemos unos cuantos outs, ¿eh? Hay algunos robos que nos pueden valer. Nah. Me descarto el indagador secreto si intentamos matar ya con él. Con este nada más. Venga, va. ¿Habéis visto? En cuanto un rival nos ha tirado un removal masivo de cualquier tipo, ya hemos estado completamente fuera, totalmente out. Y la salida no ha sido mala nuestra, o sea, no ha sido... Quizás he metido demasiadas criaturas en mesa. ¿Por qué? Porque el rival me ha salido de... pentacolor. Los 5 colores. Y un maletín y un bicho, una criatura. Entonces digo, ah, pues no llevará removal masivo. Entonces he metido mis criaturas en mesa. Y zas, batalla de escarcha y fuego. Es una cosa súper bizarra y súper extraña lo que está jugando este señor. Penatronic. Pero, y por eso, a ver, me he arriesgado un poco más de la cuenta. No me imaginaba esta carta, sinceramente. Era la última carta que me hubiese imaginado. Acabo de hacer adivinar 3 con esto y ha tirado las 3 cartas al fondo del mazo. Está claro que lo que le venía no es lo que necesitaba, ¿no? Vamos a ver, tiene 4 de maná. Celestus, no te sirve. Pego de 8. Vale, pues ya está, ya hemos ganado. Otra partida ganada, vale. 3 partidas, 3 victorias, pero en amistoso. Como juguéis esto en Rankeds, os garantizo, lo he estado probando en Rankeds, que no vais a ganar ni una. Bueno, alguna vais a ganar. Alguna, a ver, no ninguna. Alguna partida vais a ganar, pero no vais a pasar de un 50% de win rate. Tantas como ganáis, tantas perdéis. Ah, bueno, una cosa que iba a decir. ¿Qué es lo que hacen estos creadores de contenido anglosajones? Pues graban las partidas sueltas, las que ganan te las ponen en el vídeo y en las que pierden no te las ponen en el vídeo. Así de sencillo. Y dices, no, pero hay veces que se ve que ganan las 3 seguidas porque se ve el ranking y tal, y van subiendo en el ranking. Porque si ellos se ponen a grabar, ¿vale? Y si del tirón ganan esas 3 seguidas, son las 3 que te van a poner. Aunque luego pierdan 6 seguidas, no te las van a poner. Pero con que ganen 3 seguiditas, pim, pam, pim, les queda el vídeo perfecto, de rechupete. Esa es la cuestión, esa es la clave. Por si no os habéis dado cuenta, la cuestión es tú juegas un par de horas un mazo y es muy fácil que en ese par de horas te encuentres una racha de 3 o 4 victorias. Esos son los que lo ponen seguidos, que en la mayoría de los casos no te ponen las partidas seguidas. En la mayoría de los casos la gente lo que hace
es cortar solamente las partidas que van ganando y las que pierden las borran y ya está. Así que eso es un poco la trampa. Ya sé que aquí estamos jugando contra una persona que se acaba de hacer el mazo del al terminar el tutorial se ha hecho este mazo. Quiero hacer crecer ya este titulador. De hecho, más uno y vigilancia me congratula bastante. Podríamos habérselo tirado al Draco para robar carta, pero ¿sabéis lo que pasa? Que creo que hay muchas probabilidades de que el Draco nos lo pueda matar. En cambio, una criatura que aguanta 5 es más complicado. Vale, no nos ha salido el virtuoso, pero como podéis ver, dos criaturas voladoras, sobre todo el triturador, esta yo creo que va a morir fácilmente. El daño yo creo que nos lo vamos a comer, simplemente. Es un poco peligroso hacer el bloqueo, pero voy a hacer el bloqueo... No, es que no, nada, no merece la pena, porque se muere el acometido fuego filo y le pones en bandeja que te mate el Draco. Prefiero comer 4 daño y ya está. Vale, como digo, el rival está jugando un mazo monorrojo agresivo, totalmente fuera del metajuego. Lo que ocurre aquí... Ojo, que yo creo que ganamos aquí, ¿no? Le voy a meter aquí ya sí al Draco Cazatormentas para robar carta extra. No, no ganamos porque las cartas que tenemos son de las de exiliar. Y eso no nos sirve. Bueno, igualmente... Me da igual enderezar mi criatura. Vamos a intentar pegar lo máximo posible este turno. Uy, madre mía, qué mal, ¿no? Un turno bastante mediocre por nuestra parte. 4 y 3, 7. No es la gran cosa. Finalizamos turno. Bueno. Vamos a ver si el rival lanzase dos hechizos. Porque si lanza dos hechizos seguramente podríamos llegar a ganar la partida. Ya sé que podría haber atacado y haberlo enderezado con esta carta. Pero quería ver si robábamos algún conjuro que pudiésemos jugar. Simplemente no voy a bloquear ni hacer nada y ya está. Tiene una carta profetizada roja. ¿Qué carta roja profetizable hay buena? Yo creo que ninguna, ¿verdad? Puede que nos lo mate en respuesta, así que... No lo voy a hacer. Vale, aquí simplemente vamos a atacar. Y mi plan es sacar de fase todas sus criaturas... Los tres atacantes que tiene y atacando nosotros y ya está. Con 4 de vida que le quedan y 2 voladoras. Vale, o sea, ya sé, ¿veis? ¿Os da la sensación de que este mazo sea un mazo realmente ganador, súper potente, que pueda ganar a mazos tier 1 del formato? A mí no me lo parece en ningún momento. Es que no lo es, sencillamente, ¿no? Vale, voy a sacar a 3 de ellas. Para minimizar los daños. Y aún así nos queda un maná azul disponible con este escabullirse para proteger nuestras criaturas si es que el rival tuviese algo, que no lo parece. Pobrecito. Vamos a jugar una partida más a ver si nos sale un mazo tier. Y bueno, ya está, somos letales, ¿no? Vale, 4 daños ahí, vale. De momento aguanta, así que no voy a jugar nada. Y otros 4 daños más. Vale, vamos a confabular primero. Vale. No vamos a poder salvarlo. Creo. Lo voy a salvar igualmente. Y pegamos solamente de 3. Vale, se queda uno, qué pesado. El rival no ha querido perder todavía la partida. Me guardo la tierra en mano, guardaos tierras en mano con este mazo si lo jugáis. Por cierto, que no lo he dicho, debajo del vídeo en la descripción, como siempre, el listado completo del mazo, ¿no? Criatura con prisa, ojo, poca broma. Vamos a dejar que ataque. Nos viene genial que haga ese más uno, más cero ahí, además, porque solamente voy a poder exiliar 3 cartas. Esta, esta y esta, que cuando mueren hacen cosas. De hecho, las 3 cuando mueren hacen cosas. Y ahora en nuestro turno vuelve el 5 o 7 vuela y así que gana la partida inevitablemente. Porque un mazo rojo nunca va a poder matar una criatura que aguante 7. Bueno, han sido partidas muy rápidas, nos da tiempo a jugar una partida más.
Y bueno, algunos días ya sabéis que traigo los vídeos en Ranked y otros días no. Cuando el mazo es bueno, pues lo juego en Ranked. Cuando el mazo no es bueno, creo que es mejor jugarlo en partida casual, partida amistosa, para ver qué es lo que hace el mazo, ¿no? Y si el mazo ves que se desenvuelve muy bien en partida amistosa, ves que gana muy contundentemente, es un mazo preparado para Ranked. Es como suelo yo hacerlo, vamos, siempre. Y entonces lo juego en Ranked. Pero si lo juegan amistosas y ganas así, de sexto turno, y porque el rival no te ha hecho básicamente nada, dices, pues no me parece que sea ninguna maravilla, ¿no? Es que el rival no ha hecho nada. Además, este rival en particular acaba de terminar el tutorial y no ha jugado ninguna rara. Creo que no ha jugado ninguna rara, ¿verdad? Obviamente las cartas raras y las míticas son las que tienen el poder, ¿no? Muchas tierras, pero con el virtuoso podemos descartárnoslas. Primera vez que hacemos mana del Elder of Secrets, y eso me pone muy feliz. Llanura, vale, Mirror Match. Bueno, Mirror Match, no necesariamente Mirror Match, pero desde luego sí que es un mazo que puede ser parecido al nuestro. Creo que va a ser la versión blanca-verde, la que traje al canal en el día de ayer. Nosotros estamos jugando la versión blanca-azul. No, blanca-azul, igual que la nuestra. Ah, pero lleva incluso Escribeluz Leonino. Buenas noticias. Ya se da la vuelta el Delver of Secrets. Y aquí ya vamos a ir a por todas. Pegamos con las dos criaturas, él no va a bloquear, obviamente, pero voy a enderezar el virtuoso iluminador con este más uno, más tres. Ya no voy a jugar el segundo virtuoso. Creo que no necesitas nunca dos virtuosos. Lástima que nos hayamos robado ahora el coraje hogareño. Lo dejo así para que pueda bloquear si hiciese falta. Y aquí ya el rival está a 10 de vida y fijaos... Bueno, incluso podríamos hacer esto, ¿eh? Este coraje hogareño para... Nos ayuda a pasar. El problema es que esto no va a volar. Siguiente turno él nos lo va a poder bloquear, ¿no? Ese es el problema. Me gustaría robar algo que le diese volar o imbloqueable para poder ganar la partida. O también podemos girarle uno de sus bloqueadores. ¿Vale? Nosotros nos podemos comer todo el ataque. Todo lo que él quiera atacar me vale. Ojalá ataque, de hecho, para que se quiten los bloqueadores de medio y podamos ganar la partida fácilmente. Atacas. De 7. Vale. Bueno, este tiene vigilancia, por cierto, que lo acabo de decir con el coraje hogareño, que es justo una de las... Mi turno. Vale, pues al final del turno te voy a girar el bloqueador. No me lo puedo creer. Normalmente estos mazos no llevan ningún tipo de protección. Y la ha llevado, ¿eh? Nos la ha liado. No me la esperaba. Esa esperanza en extinción. Yo, por ejemplo, en mi versión, como podréis comprobar, no la llevo, ¿no? Ganamos, ¿no? Serían 3 y 2, 5, 6, 7, 8, 9... Creo que no, creo que se queda a 1. Creo que se queda a 1 el rival. Creo que se queda a 1. Vamos simplemente a atacar de 3. Pasamos turno. No creo que nos quite 13 de vida. No es imposible que nos quite 13 de vida con esta combinación de cartas, pero en ese caso, si veo que se pone la cosa muy tonta, pues a lo mejor incluso tenemos que echar un bloquear con el Virtuoso Iluminador y perderlo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero la cuestión es que sí que es claro que con el Delver of Secrets ganamos en el siguiente ataque, ¿no? No me lo esperaba. Nos lo vuelve a subir a la mano. Vale. Pega 5. No, pega 7. Ay, que nos gana. No podíamos hacer nada tampoco. Bueno, habernos quedado bloqueando con el Delver, pero no creo que hubiese sido la jugada acertada, ¿no? 4 y 3, 7. Y con esto, 11. Si tiene otro hechizo, si tiene dos hechizos de un mana blanco, nos gana. Ahí está. Más uno a todo. 7 y 5, 12. Nos quedamos a 1, como os decía. Tiene que tener un hechizo más para ganar. No ha sido el caso. Nos quedamos a 1 de vida. Y juega otra Luminante Astuta. Y aquí es cuando nosotros ganamos humillantemente. Más uno, más uno. Más uno, más uno. Y muchos más unos sobre la aberración insectoide. Y ganamos la partida de la manera más rocambolesca e in extremis posible que nos podamos imaginar. El turno anterior se quedaba a 1 de vida. No lo matábamos tampoco. O a 2, quizás, ¿no?
Bueno, pues ahora sí nos hemos enfrentado a un mirror. Lo que pasa es que estaba construido de una forma muy distinta, porque yo la versión que juego no lleva ni el Escribeluz ni la Luminante Astuta. En la versión de ayer sí llevábamos estas cartas, en la versión con verde, pero en la versión con azul yo creo que no tiene sentido, porque hay cartas como, fijaos, con la que hemos ganado, o el Draco, que son bastante mejores, o el Stitcher, ¿no? El pájaro este 1-3 que crece con Confabular cuando se juegan dos hechizos en el mismo turno, sea el jugador que sea. Así que bueno, nada más, mazo muy divertido, que gana bastantes partidas. Si queréis probarlo en Ranked, probarlo. Yo no lo probando, yo no lo recomendaría especialmente. Pero si os hace ilusión y a lo mejor se os da bien, a lo mejor yo estoy siendo muy negativo con él y lo pruebo en Ranked si también gana. Pero no me está dando esa sensación. Así que bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.